ya, como pueden ver, hemos concluido ya el trabajo rústico de este mueble que estamos haciendo, y ahora vamos a dar paso a los acabados, que es la colocación del azulejo, ¿verdad? Entonces, quiero nada más, antes de iniciar la colocación del azulejo, mostrarle algunos detalles que debe de tomar en cuenta si usted quiere hacer un mueble como este o algo parecido, ¿verdad? Miren, vamos a acercarnos con la cámara y les voy a explicar. Esta parte de arriba la plafoneé, es decir, la revoqué o la, sí, le repellé, como usted le conozca, allá donde, de donde es. Mire, esta parte, ¿verdad? Esta parte también le dimos el acabado normal, ¿verdad? Ahí tiene algunos agujeritos ese muro, los vamos a resanar porque esta parte va a llevar puertas, y aquí adentro no le vamos a colocar azulejo salvo la base, que es esta, porque aquí cuando alguien meta algo, el piso lisito o el azulejo va a ayudar a que corran las cosas fácilmente y de manera ligera. Pero como aquí va a llevar tapa, pues nada más se va a pintar por la parte de adentro, ¿verdad? Lo que sí vamos a ponerle azulejo va a ser a la parte de arriba, toda la orilla, por arriba también, por este lado, todo el frente, toda la orillita del, de las lositas, el frente, ¿verdad? Y en esta parte del medio, aquí sí lleva azulejo, ¿verdad? Todo el fondo también va a llevar, aquí va a llevar una caja para controlar unas lámparas que vamos a estar instalando en estas partes, ¿verdad? Aquí también va a llevar azulejo. En esta parte de arriba le vamos a colocar azulejo, y pues también en esta parte de abajo, ¿verdad? Y esto que es, esto va a quedar expuesto, es decir, va a estar a la vista. Por eso vamos a forrar toda esta parte, ¿sí? La de arriba la vamos a cerrar, nada más le vamos a pegar la vista aquí y aquí, ¿sí? Y el parado, luego el otro. También en esta parte de abajo va a ir cerrado, ¿sí? Así es que vamos a hacer lo mismo que en la parte de arriba. Nada más le vamos a pegar aquí enfrente, aquí y aquí. Por dentro no va a llevar nada. Sale, ahí va a ir pintado y ahí termina. Por este lado, aquí sí le vamos a pegar azulejo y va a dar vuelta por arriba también. Por arriba también va a llevar y va a llegar a este otro lado. ¿Sí? Eso es lo que le vamos a estar poniendo azulejo para que este mueble pues agarre otra vista. Aquí, como este es el que se va a ver, vamos a ponerle algunas cenefas en la parte del medio, ¿verdad? Para que pues luzca ahí tantito, y después vamos a ver el cambio. Sí, les vamos a estar grabando. Yo ya de antemano me puse a sacar unos unos cortes 45 para los perfiles, para que se vean parejito, ¿vale? Entonces ahí se nos despostilló un poquito, pero ya con el azulejo ahorita le vamos a echar pasta un poquito grueso y ahí va a cerrar. Bueno, amigos, pues vamos a iniciar nuestro trabajo correspondiente. Bueno, amigos, primero lo que vamos a hacer es preparar la pasta para poder ir colocando el azulejo. En el caso del azulejo, lo tenemos en el agua remojándolo. Ahorita le puse al bote aproximadamente 3 litros de agua. Casi se va a llevar todo el bulto se prepara con 4 litros.
Entonces le vamos a echar 3/4. Puse 3 litros. Y ahora sí le vamos a dar una batida. Ya tenemos lista la pasta, ahora la vamos a dejar reposar unos minutos. Bien amigos, pues ya que tenemos la mezcla aquí, después de un rato le vamos a batir con la cuchara para empezar a colocar nuestro azúcar. Bien amigos, los que les hicimos el bisel van a ir en esta orilla aquí, porque va a recibir el otro. Así nos vamos a colocar y luego el otro, y así nos vamos. Bien amigos, pues ahora que hemos colocado ya, si pueden ver, dos piezas, la de el corte 45, el bisel que le hicimos.
va en la parte de enfrente para alinearnos, dejando 1 centímetro aproximadamente para cuando se coloque la vista frontal con el otro bisel, ¿verdad? De esta manera pues vamos a tener recubrimiento de pasta y no vamos a tener problemas porque va a llegar perfectamente. Ahorita que está fresco el murito que colocamos el azulejo, vamos a ir alineándolo para que todo quede parejito. Y como pueden ver en la parte de atrás van a hacer falta unos cortes, pero estos van a resultar ser el sobrante del fondo de este muro, ya que tenemos 55 centímetros y nuestras piezas tienen 20 centímetros de ancho. Así es que lo que tengamos de sobra ahí, le vamos a sacar el recorte a esa medida y entonces vamos a cerrar. Pero en la parte de enfrente siempre vamos a procurar que la pieza sea entera, aun si tiene el bisel, como en este caso yo se lo hice, ¿verdad? De esta manera podemos alinear porque está fresco ahorita. ¿Sí? Si es necesario calzar de algún lado o pues alinearlo, ¿no? Para que quede lo más preciso y se vea bien. Una vez que terminamos este lado, hicimos lo mismo del otro, sacando los biseles sobre la orilla. Comenzamos poniendo la parte de enfrente y a la vez le íbamos poniendo la que le seguía por atrás. Bien amigos, pues en esta parte que ahora estamos empastando es la primer losita que tenemos y vamos a empezar con la primer pieza al centro. Vamos a sacar medida y vamos a también a tomar en cuenta el paño con una regla que vamos a atravesar de un lado hacia otro para que quede bien alineada. De esta manera pues vamos a partir y vamos a colocar todas las que van enfrente primero y después las de atrás para sacar los cortes a medida. Y pues de aquí terminando esta parte pues vamos a hacer lo mismo en la otra mitad.
Bien amigos, pues así es como quedó ya esta parte, miren, la de abajo quedó lista ya con sus cortes, así quedó de este lado también, ya le limpiamos también para hacer la presentación y también quedó de este lado ya. Esos son los dos muros principales, perdón, los tres con el de en medio, la barra de en medio, son los principales. Los que nos van a dar la guía para o la secuencia para lo que sigue. Así es que es importante pues que lo hagamos de esta manera. Bien amigos, pues ahora vamos a colocar el azulejo en esta parte, pero como ven, estamos picando este muro porque ya era un muro que ya estaba, ¿verdad? Y tenía pintura o tiene pintura blanca, entonces tenemos que picarle para que cuando coloquemos el azulejo pues se amarre mejor o se agarre mejor, ¿verdad? Así es como quedó ya, como les recomendamos que lo hagan. En los otros muros donde se ha revocado, ¿verdad? No es necesario picarle, ya que pues la misma mezcla como ya está rugosa pues se adhiere bien la pasta y también nuestro azulejo. Así es que nada más le vamos a picar como es este muro del fondo donde ya estaba pintado. Si ustedes tienen un muro pintado y van a colocar azulejo, pues les recomiendo que hagan esto. Y una vez que ya tengan picado todo el muro, pues vamos a empezar a empastar como lo estamos haciendo en este momento y pues ya que terminemos vamos a recortar la orillita en la parte de abajo con la ayuda de una cucharita. Yo estoy usando un cucharín del número 6 aproximadamente. Ya que tenemos empastado el muro, pues vamos a colocar nuestros azulejos de esta manera, alineándolos con el que tenemos ya en la parte de abajo sobre la base, ¿verdad? Entonces los vamos a alinear con ellos para que coincidan las juntas y una vez que tenemos ya la línea, pues si ustedes gustan le pueden agregar una cenefa como en este caso, ¿verdad? Me pidieron y si no, pues otro azulejo también en línea uno sobre otro para que pues cierre bien y quede pues un bien parejito el muro. Aquí yo por ejemplo le puse la cenefa, tengo que sacar cortes, por eso estuve tomando medidas para poder sacar cortes. En el caso de la cenefa también va a llevar un corte en cada lado. Por eso dejé esa parte al final para poder sacar la medida y entonces colocar. Pero para que yo pueda sacar la medida de la cenefa, primero tengo que cortar las orillas. Ahora en este momento tomamos la medida para poder ir a sacar el corte y entonces colocarlo. Y ya de ahí, pues también rematar la cenefa. Y al final el muro, el azulejo de arriba, sobre la misma medida que me dé, poder sacar también su corte correspondiente. Como pueden notar amigos, yo en este caso estoy utilizando un mazo de goma que es especial para asentar este tipo de azulejos y ayuda para que no sea un golpe pues muy sólido y lo vaya a quebrar o a partir nuestras piezas. Sí, entonces pues deben de buscarse por ahí, ¿verdad? Un mazo de este tipo que tenga la bolita de goma. En ocasiones cuando uno pues cuando quiere hacer un detalle, ¿verdad? En su casa particular, pues no, a veces no contamos con las herramientas adecuadas,
Pero yo en ocasiones, incluso cuando se me ha olvidado llevar mi masito, ocupo también una madera cuadradita de unos, que será unos 30 centímetros de largo y con un espesor de 2x4 pulgadas, ¿verdad? Entonces, con ese en ocasiones utilizo cuando se me ha olvidado llevar el mazo. Entonces con ese voy asentando porque la madera pues es un poco más suave y así voy golpeando las piezas para que se asienten bien. Tienen que quedar bien asentadas para que no se nos despeguen. Así que pues ese es en un momento dado, ese método pueden usar ese tipo de madera para poder asentar su pieza si ustedes de momento no tengan su herramienta que es el mazo de goma. Y con este pequeño detalle, amigos, concluimos esta parte de la cenefa. Y ahora continuaremos, amigos, con los muros laterales. Vamos a empastar tal y como lo hicimos al principio en el muro de fondo y posteriormente vamos a ir colocando las piezas de azulejo. En esta parte también las de enfrente llevan bisel porque van a recibir la tapa de la vista frontal. Así es que vamos a meter las piezas enteras en la parte de abajo y arriba pues la cenefa como continuación de la otra y al final un corte arriba. Recuerden que vamos a ir cada vez que avancemos, ¿verdad?, una pieza colocando la regla como lo hicimos en esta ocasión y también en la parte de arriba para que se vaya alineando bien. De esta manera pues nos van a quedar las piezas bien al paño, porque nos va a mandar la terminación de la regla al ponérsela en cada pieza que instalemos.
Bien amigos, pues tal como lo hicimos en la parte de abajo, vamos a continuar en esta sección colocando los azulejos y antes, como pudimos ver, hay que remojar bien nuestra losita donde se va a colocar la pasta y el azulejo para que pues no se nos reseque mucho la pasta. Así es que pues vamos a ir extendiendo, ¿verdad?, la pasta que tenemos, el adhesivo, y pues una vez que tengamos un tramo vamos a ir colocando los azulejos y vamos a seguir poniendo nuestra regla de orilla a orilla para darle la distancia requerida para que los tramos que vamos a poner al final en la parte de enfrente como vista pues también coincidan y se vea parejito. Por eso siempre pues debemos de utilizar esa madera, una reglita, para emparejar los perfiles. Bueno amigos, pues así es como quedó concluida ya esta otra parte, ¿verdad? Así se ve ya, ya no más falta limpiarla y pues nos queda esta parte de arriba que también le vamos a estar poniendo el azulejo, como dijimos, por si queremos subir cosas aquí pues se puedan deslizar hasta el fondo sin problema, porque como vemos ahorita está rústico, ¿verdad? Por eso le vamos a dar el acabado. Pero antes vamos a comenzar o concluir esta parte que es la parte del plafoncito donde van a ir las lámparas. Aquí vamos a mojar como vemos porque vamos a comenzar a colocar nuestro azulejo. ¿Sí? Va a ser ahora de abajo hacia arriba, así como podemos apreciar aquí, miren. Yo en esta ocasión fui poniéndole el adhesivo a cada pieza que iba colocando, ¿verdad? Y pues ya va uno igual sosteniéndola y alineando y a la vez vamos compactando con el mazo dando algunos golpes
para que se adhiera mejor. Recuerden que el plafón no debe de estar acabado con arena fina, no debe de estar así rústico, ¿verdad? Como que rayadito para que el adhesivo pues se meta en esas rayas y pueda adherirse mejor. Thank you.
Bien, miren, aquí está la parte de arriba, ya la le echamos su boquilla, como se puede apreciar, aquí, ya quedó parejo. Esta es la parte de hasta arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente sección. Como les comentaba, amigos, esta parte se va a blanquear nada más, se va a lijar, y ahí también en el fondo. Y aquí sí le pusimos azulejo, porque aquí vamos a poner cosas así para que se puedan guardar y deslizar hacia el fondo. Pero aquí van a ir unas puertas, todo esto frente. Entonces aquí vamos a emboquillar también para que quede listo, y después también lo que es el todo el perfil, ¿verdad? Y en la parte de abajo igual. Entonces vamos a seguir en esta parte, que es la de el cajón de arriba. Bien, amigos, pues así es como queda terminado ya este mueble. Espero pues les haya gustado cómo quedó. Aquí le pusimos su apagador y su contacto, y pues así es como se ven sus lamparitas también. Espero les pueda gustar, y si pues tienen el deseo de hacer uno, pues ya tienen una idea ahí de cómo hacerlo, ¿verdad? Si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban y dejen algún comentario si les parece bien, y pues también activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba otro nuevo video. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien, hasta luego.